Descubriendo el País saluda al Club de Jinetes del Paraguay, en especial a su presidente. Y a continuación, les mostramos la presentación que realizó este Club de Jinetes en la fiesta fundacional de la ciudad de Yabeburú. Que cae de mi suerte a mi vida tranquilamente. Está más tan presente, seré joven o muy amigo está topa, mamá mi hay cojare. Cuñe y pola voy a ver y topa. Si gusta y trampería, amanece delicado. Sea el cliente honrado, estará se cuaja. Muy ante con se gusta, sienta el sospechoso. Ni un pequeño envidioso, hay bastante pico. Saro horu, cuñata y ayukuro. Sabe antes será el culo, sabe lo a veces con ñaña, pero un mi vaso será. Si mudo peña y cobeba, cuñe y meo paisagua. Pape por allá seguir, allá y culpa entero. Y ahí con un amor sincero, fecha para ya vivir. 101 años de fundación, la municipalidad de Yabeburú compartiendo acá con los jinetes de Amazonas. Sí, bienvenidos a toda la gente que vienen también de distintos lugares del departamento de Misiones. Le agradecemos infinitamente por la colaboración de los amigos jineteros y Amazonas también que vienen de distintos lugares para compartir este aniversario más de nuestra querida ciudad de Yabeburú. A mitad de semana, igual la sorprendente cantidad de personas que están ahí presentes, ¿verdad? Exactamente, yo creo que como todos los años la gente, el público en sí, siempre también se hace presente y estamos muy contentos de que este año no sea la excepción.
Start spreading the news. I'm leaving today. Y en el mes de mayo, Descubriendo el País será más internacional que nunca, porque visitaremos a los compatriotas residentes en Nueva York, que están preparando una gran fiesta en el mes de mayo, cuyos detalles les brindaremos en las siguientes ediciones de nuestro programa. Y desde ya, agradecemos a la señora Juanita Aquino por la cordial invitación. BN Producciones presentó Descubriendo el País.